Y estamos en un momento crucial para Venezuela, tal como hemos venido anunciando todos desde la unidad. El viernes hubo un pronunciamiento claro de todos los partidos políticos en la vocería de Enrique Capriles Radonsky y Henry Ramos Alup, un pronunciamiento que planteaba ante el país la situación de gravedad en la cual estamos, el momento límite en el cual la dictadura ha puesto a Venezuela y una agenda de lucha que tenía tres llamados fundamentales. El sábado, la movilización de las mujeres, que estuvimos acompañando a diferentes dirigentes de la unidad. El domingo, que fue el día de ayer, una sesión histórica en la Asamblea Nacional en la que tomamos unas decisiones claves para el país. Y el miércoles, la toma de Venezuela. Convocamos al pueblo de Venezuela a que la toma se realice partiendo de una premisa esencial. La toma de Venezuela inicia este miércoles, pero no finaliza este miércoles. Es una agenda de lucha que iremos anunciando el siguiente paso día por día para no dejarle al gobierno la estrategia develada absolutamente. Pero que la población de Venezuela tiene que tener absolutamente claro que nuestro llamado es a tomar las calles todo el tiempo que haga falta, todos los días posible, para lograr que se restituya el orden constitucional. Hemos hecho un llamado a todo el pueblo de Venezuela para que este miércoles, en dos días, todo el territorio nacional se llene de gente. Se llene de gente con una sola consigna. Se llene de gente con un solo mensaje. Y que se llene de gente demostrándole al gobierno que no tienen la posibilidad de frenar a todo un pueblo que quiere cambio. El llamado al pueblo de Venezuela es a que en todos los estados del país salgamos a la calle en la principal autopista, carretera o vía fundamental de este estado y en ese espacio hagamos una protesta nacional en la cual le anunciaremos al país la ruta para lograr el cambio definitivo en Venezuela. Este planteamiento implica que en la ciudad de Caracas nos concentremos todos en la autopista Francisco Fajardo. Y en los diferentes estados del país, cada una de las mesas de la unidad va a ir definiendo los sitios de concentración, que tienen que tener un elemento de desafío y tienen que tomar la principal vía de esa capital. De esa manera estaremos demostrando dos cosas. Primero, que somos muchísima gente. Muchísima gente la que está dispuesta a avanzar en la lucha por la dignidad de nuestro país. Y segundo, que no estamos dispuestos a obedecer gobiernos inconstitucionales o ilegales. El llamado al pueblo de Venezuela es a que asumamos esta lucha como lo que es: resistencia pacífica, resistencia civil no violenta, una rebelión popular democrática basada en la Constitución. Y que esta lucha, que va a tener su primera expresión masiva nacional este miércoles, cuente con la participación de todos los venezolanos. Por ello invitamos desde Voluntad Popular y la Unidad Democrática, invitamos a todos y cada uno de los venezolanos a que nos acompañen para que valgamos juntos a las calles de Venezuela y a las principales autopistas de este país para lograr dar la manifestación de democracia y cambio en Venezuela. Que desde Voluntad Popular, con la unidad, reforzando el mensaje de lucha por el cambio en Venezuela, convocamos a todo el pueblo de Venezuela, en todos los estados y municipios de este país, a tomar la principal autopista, carretera o calle para expresarle al gobierno de Nicolás Maduro que este año hay revocatorio o tiene que salir de la presidencia de la República y abrir paso a unas elecciones generales. Elecciones generales que nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a aceptar. Renunciamos todos, pues. Renunciamos todos. Todos los diputados, todos sus gobernadores, todos los alcaldes y usted como presidente. Y vamos a medir entonces qué es lo que quiere el pueblo. Pero para que logremos ese camino, para que logremos en Venezuela que aquí haya el rescate de la Constitución, va a requerir fundamentalmente que todo el pueblo se movilice. Ayer la Asamblea Nacional dio unos pasos fundamentales para el rescate de la democracia, pero requerimos que el pueblo de Venezuela nos acompañe en esta lucha.
Solo el pueblo movilizado en la calle, permanente, irreversible, con visión clara, con convicción democrática, con disciplina no violenta, con espíritu rebelde, es el que podrá frenar a este régimen y hacerles entender que no hay manera de mantenerse en el poder por la fuerza. La única manera que un pueblo pueda aceptar ser gobernado es si ese gobierno tiene legitimidad de origen y tiene legitimidad de ejercicio.